Eh, estamos desarrollando un emprendimiento social acá en la zona sur, se llama Escuela de Negocios para el Pueblo. De lo que trata es de ofrecer conocimientos de un costo muy bajo a personas que tengan las ganas de emprender y mejorar sus finanzas. Entonces vamos a estar desarrollando una pequeña charla acá en la zona sur este 22 de junio de cuatro horas, donde vamos a tratar de ofrecer los conocimientos a las personas de cómo transformar una idea de negocio en un modelo de negocio y en una empresa. Entonces, esta escuelita lo que viene es darle herramienta al pueblo para poder transformar esa idea en un negocio con la recesión que estamos viviendo en ese momento. Entonces, básicamente de eso, de eso se trata, Freddy. Es, es algo muy, muy sencillo, no ha dirigido a universitarios. Lo que queremos es más bien ofrecerle al pueblo herramientas, conocimientos para poder emprender y mejorar sus finanzas. Esto no se trata de ninguna. Venta multinivel, tipo nube ni nada por el estilo. Es es más bien ofrecer conocimiento técnico de manera muy sencilla, pero robusta, para que la persona pueda mejorar sus finanzas y emprender a la vez. A la hora que usted dice que no va dirigido a profesionales, pero a quién va dirigido? Entonces? A una persona que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir y que tenga las ganas de hacerlo. Es básicamente este, cualquier persona humilde, madre soltera, joven desempleado, mismo persona tal vez empleado, empleado público que tenga una idea de emprendimiento, nosotros lo que vamos a ofrecer es técnicas para poder transformar esa idea, o es más, si no tiene esa idea, poder ayudarles a generar una posible idea, este, encontrar la metodología muy sencilla, aquí no vamos a ponernos a sacar este, ciencia de la NASA ni nada por el estilo, es algo este, aplicar administración de negocios, pero muy sencillo, por medio del modelo Canvas. Es un modelo muy ilustrativo donde vemos desde quiénes son tus clientes, cuáles son los recursos que necesitas, tratar de transformar esa idea en algo mucho más aterrizado y poder emprender. Y después, en la segunda parte de la charla, este, a esas personas que quieren mejorar sus finanzas tampoco necesitamos gente financiera. Es simplemente que, como te lo digo, con sexto del colegio, o sexto de la escuela, perdón, que sepan simplemente sumar, restar, multiplicar, dividir y que tal vez tengan una pequeña idea, nosotros podemos este, indicarle cómo optimizar sus ingresos, cómo reducir metodológicamente sus gastos. Aquí no se trata, o parecerá muy fácil decirlo, pero es complejo hacerlo. Pero nosotros tampoco queremos complejizar la charla. Es algo muy sencillo, este, muy básico, pero muy robusto. Eso es lo que buscamos. ¿Dónde y a qué hora me digo? La vamos a hacer el 22 de junio, frente a la escuela al Licenciado Alberto Chandi, este, en el edificio de la Asociación de Pensionados de, de Educadores, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Vamos a estar ahí las primeras dos horas, este, como te lo mencionaba. Emprendimiento, las segundas dos horas de finanzas personales, vamos a ofrecer material de apoyo, vamos a ofrecer refrigerio, vamos a dar un, un titulito de aprovechamiento, pero acá no se trata de dar un título, lo que se trata es de dar conocimiento este, y poder ayudar a las personas a, a generar empresa, que es lo que queremos llegar a hacer aquí en la zona sur. Acá desgraciadamente tú sabes, y para nadie es un secreto, la mayoría de nuestros jóvenes, como fue en mi caso, tuvimos que emigrar. A, a estudiar este, y desgraciadamente pues, nos toca quedarnos allá, pese a tener nuestra familia aquí. Lo que queremos dar es herramienta a ese joven este, o a ese adulto que en este momento no está empleado, está empleado, pero quiere generar más ingreso por medio de emprendimiento. Así que, de nuevo, recordarles, este, nosotros tenemos un, un Facebook donde presentamos esos consejos técnicos, este se llama Escuela de Negocios para el Pueblo, tal cual, Escuela de Negocios para el Pueblo. También eh, tenemos un WhatsApp destinado a esto, el 8602-4449. Repito, 8602-4449, donde la persona puede escribir para prematricularse. Este, e igualmente, darle me gusta en, en, en nuestro eh, sitio de, de Facebook. Ahí vamos a estar publicando dos o tres publicaciones diarias donde podemos ver muchos más consejos específicos de emprendimiento y financiación.